Como parte de las actividades por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, colectivos feministas marcharon desde el Monumento a la Revolución en dirección al Zócalo de la Ciudad de México. Las concentraciones iniciaron a las 10 de la mañana con la salida de un contingente de mujeres campesinas que exigieron apoyos económicos. A las 2 y 4 de la tarde salieron otros contingentes del Monumento a la Revolución, donde intentaron romper las vallas de madera instaladas por el gobierno capitalino para resguardar el monumento. La mayor parte del recorrido sobre Avenida Juárez, a la altura del Palacio de Bellas Artes, transcurrió en calma. En el Zócalo, sobre la valla metálica que resguardaba Palacio Nacional, algunos manifestantes se enfrentaron con mujeres policías. Hacia el final de la manifestación, varias mujeres encendieron una fogata y bailaron sobre la plancha del Zócalo. Las autoridades estimaron la participación de 4.500 manifestantes. El saldo preliminar fue de 15 policías lesionadas y 4 civiles heridas.